Na sexta-feira passada, o grupo de Lima, que reúne 13 países americanos, inclusive o Brasil, já tinha decidido não reconhecer o novo mandato de Nicolás Maduro e pediu que ele entregue o poder à Assembleia até que sejam realizadas novas eleições livres e democráticas. O governo brasileiro acompanha de perto a situação na Venezuela e discute o que fazer se Nicolás Maduro ignorar a pressão interna e externa e assumir um novo mandato. Em um artigo para uma agência de notícias internacional publicado hoje, o ministro Ernesto Araújo disse que o Brasil quer atuar de forma mais ativa no cenário mundial, que é preciso enfrentar as ameaças e que a maior delas vem de regimes não democráticos como o da Venezuela. A menos de 24 horas de su cuestionada posesión para un nuevo periodo presidencial, Nicolás Maduro insiste en que hay en marcha un golpe de Estado contra su gobierno, orquestado, según él, por la Casa Blanca y apoyado por los países que integran el Grupo de Lima. Dijo además que el gobierno de Colombia es el peor enemigo de Venezuela. En una clara amenaza a la oposición que busca una transición a la democracia en Venezuela, Maduro dijo que estudia medidas contra la Asamblea Nacional. Vamos en directo a Caracas con Daniela Zambrano. Daniela. Muy buenas tardes, 1:42 de la tarde en Caracas. Ha dicho incluso el presidente Nicolás Maduro en conferencia de prensa con medios internacionales que han convertido su toma de posesión en una guerra mundial. Arremetió contra todos los países que han rechazado su toma de posesión para este próximo 10 de enero y, tal y como lo decían, aseguraba que Colombia pasó a ser el enemigo número uno de Venezuela. El gobierno de Colombia es el mayor enemigo que tiene Venezuela hoy sobre la faz de esta tierra. Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra el Parlamento venezolano de mayoría opositora y no se descartaba que la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima, tome medidas contra el Parlamento. De ayer se propuso incluso su disolución. No está descartado que en Venezuela el poder constituyente tome medidas radicales contra un intento de sedición y de golpe abierto por parte de la Asamblea Nacional adecaburguesa colombiana. Si la Asamblea Nacional Constituyente decidiera en algún momento adelantar las elecciones del Parlamento, amén. La Iglesia Católica Venezolana fijó posición, calificó de ilegítimo de origen el mandato del presidente Nicolás Maduro y pretender juramentarse en un segundo periodo, consideran, solo abriría las puertas al desconocimiento de su gobierno. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Y más temprano, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, entregó notas de protesta personalmente a representantes de todos los países miembros del Grupo de Lima, a excepción de México, tras el rechazo que mostraron a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Incluso en conferencia de prensa, el presidente Nicolás Maduro les dio un ultimátum, 48 horas para retractarse o tomaría medidas. Le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela. Hasta el momento, solo 4 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su participación en este acto de juramentación del presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución. Serían los presidentes de Bolivia y Cuba, dos países no reconocidos. Los presidentes de dos naciones no reconocidas de Europa Oriental también asistirían a la toma de posesión, no así el resto de países en América Latina. Es la información desde Caracas, Daniela Zambrano. Volvemos a estudiar.